Nos ponemos en pie.
Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir quienes están con sombreros, con viseras, por favor, no nos olvidemos que estamos en la iglesia, un lugar sagrado que debemos de tener siempre respeto. Como hemos dicho, Dios mediante, esto en el futuro ya será un santuario oficialmente y hay que darle cada vez más la sacralidad necesaria a este lugar, como lo tenía también ya en la colonia. Entonces queremos que este lugar sea santo nuevamente, valga la redundancia, como lo era en otro hora. Nos ponemos a los pies de San Bartolomé Apóstol, el que ha sido fiel discípulo de Jesús, y vamos a presentarle las intenciones, como decíamos, de estas dos jornadas de acción de gracias. Que todo sea para él, que todo sea para su gloria, mediante él, para la gloria de Dios, más que para todos nosotros. Y volvemos a decir con esta sintonía de pedir por toda la Amazonía. Capaz hemos sido muy encerrados en decir solamente en la Chiquitania, en Bolivia, sino también en la parte de Brasil que está sufriendo bastante. Entonces vamos a pedir por esto. Mañana me decían que se va a volver a poner la ropa verde para la procesión, justamente por este signo que habían presentado los de la FAP, pidiendo ya la reforestación de nuestra Chiquitania, ¿no? Entonces vamos a poner en un momentito de silencio cada quien su intención personal para estas dos jornadas. Hemos pedido por la alcaldía, hemos pedido por el cuartel, etcétera, diversas intenciones. Dejamos para el último lo que encierra todo nuestro departamento de Potosí, todas nuestras zonas de Potosí, y es justamente el gobierno autónomo departamental, con todos los proyectos que tiene para nuestra tierra potosina, en el norte, en el sur, suroeste, noreste, etcétera, para que todo lo que se está emprendiendo sea también para el desarrollo humano y en la gracia de nuestra plena humanidad, y para que se aparte la violencia de todo Potosí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición para todo nuestro pueblo potosino en esta doble jornada. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y esa bendición es especial para todos los que están en la organización, ¿no? Que tengan fuerza, paciencia, que termine todo tempranito también. Dicen que el día es bueno, la noche es peligro, es amigo de los enemigos, dice. Entonces hay que cuidar esa parte, que todo pase de la mejor manera. Muchas gracias, hermanos. Y no se olviden los que estamos, los que van a estar aquí, hacer recuerdo, este lugar es un lugar sagrado. Entonces no es bueno estar con comidas, con bebidas, entrando con sombreros, haciendo bulla. Entonces que haya un ambiente de oración propicio en este lugar sagrado. Muchas gracias, hermanos.
Que tengan ustedes muy buenos días. Un aplauso fuerte para nuestro Tata Bartolito. Pues vamos a invitar a nuestras autoridades, al gobernador y al alcalde, para que puedan licenciarse también con mucha fe. Y así, esta jornada de acción de gracias. Muchas gracias.